licenciado Osvaldo Jarín Pierce. Deseamos que esta noche sea de su total agrado. Sabemos que detrás de este certamen hay muchísima gente que invirtió todo su tiempo y toda su dedicación para que las cosas salieran muy bien. Y definitivamente yo pienso que ese gran esfuerzo se va a ver reflejado esta noche, porque la verdad se ha hecho con mucho corazón, con mucha pasión, con mucho ánimo y con mucha alegría. Ojalá sea del deleite de... Pero nunca habíamos estado en un certamen con un público con tanta energía como este. ¿Dónde está la porra de color blanco? ¡Que se escuche bonito! La porra de color azul. La porra verde. ¡Eso! 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 Señoras y señores, las dejamos una vez más con estas preciosuras que hoy disputan el título, señorita. Tengo 18 años de edad. Actualmente soy egresada de la Escuela Preparatoria Ascensión Vicehermosa. Es para mí un honor ser una de las representantes de mi bello pueblo. Sé que estos eventos fomentan la unión familiar y de igual manera ayudan a vencer mis miedos. Gracias. Flores Amezcua. Tengo 18 años. Mi estatura es 1,65 m. Actualmente curso el primer semestre en la licenciatura de psicología en el Centro Universitario del Sur. Estoy aquí porque quiero ser una digna representante de mi pueblo, además de que sé que me ayudará a reforzar mi seguridad y a crecer en un ámbito profesional. Gracias. Vivir esta experiencia para mí es algo muy importante.
ya que ser una de las representantes de mi pueblo es algo muy maravilloso. Espero se diviertan mucho en esta excelente velada. Muy buena noche. Gracias.